Enrique, cuando se da una situación de acoso, en realidad es una situación coordinada de coacciones. Es como una corrida de toros, donde uno pone el capote, el otro pone el estoque, el otro pone la banderilla, el otro pone la muleta, el picador. Es decir, el acoso es una coacción coordinada de muchos contra uno. Una violencia asimétrica en todos los sentidos, desde el psicológico hasta el material. Conviene que la persona que está padeciendo acoso sepa ser valiente y sepa decir basta. La mejor manera de decir basta es ante cualquier situación que sea susceptible de coacción, es decir, a obligarte a que hagas o dejes de hacer algo, por muy legal que sea, pero que a ti no te tiene por qué obligar la ley, que vaya directamente a una comisaría y ponga una denuncia. Pones una denuncia, otro día te ocurre otra cosa, pero te la denuncia. No te importe huir una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Porque en estas cuestiones, que son triangulares, son piramidales, de pirámide invertida, donde de una manera coordinada van haciendo todos su tarea, siempre el más tonto meterá la pata. Y cuando el más tonto mete la pata, tú ya has puesto previamente la denuncia y con esa metedura de pata irás de nuevo a un juzgado, irás de nuevo a una comisaría y pondrás una denuncia. Tú no estás diciendo que se está cometiendo ningún delito porque tú no entiendes de delitos ni de faltas ni de historias, pero lo que sí pides es que se esclarezcan qué es lo que está ocurriendo. Entonces, esa es la mejor, más eficaz manera de decir basta. Y funciona, ¿eh? Digo que sí funciona. Así que, Enrique, anima y ánimo.